Buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta quinta jornada de automatización del, del almacén que organizamos conjuntamente eh, el Instituto Logístico Tajamar, en cuyas instalaciones estamos, y Cuadernos de Logística. Mi nombre es Ricardo Hernández, soy el director de Cuadernos de Logística. Ahora les contaré muy brevemente qué es lo que hacemos. Y venimos colaborando desde hace tiempo con Tajamar y especialmente con su Instituto Logístico en la organización de este tipo de, de encuentros. En el caso de la automatización del almacén, es ya la quinta jornada y me atrevo a decir que ya se ha convertido en un clásico en el, en el programa anual de actividades de este, de este sector. Eh, antes de nada, les rogaría que si tienen los teléfonos con sonido, pues que eh, los pusieran en silencio para facilitar eh, en fin, el desarrollo de la, de la jornada. Y que para quien vaya a tomar eh, notas o algo por el estilo, toda la jornada va a ser grabada y posteriormente podrán acceder a, a las grabaciones de las ponencias a través de la página web del, del Instituto lo cual bueno, pues también facilita que el que todo lo que se ha recogido aquí se pueda volver a, a visualizar. Como seguramente sabrán o habrán visto a través del programa cuando se han inscrito, contamos con un elenco, yo diría que muy representativo, especialmente importante de responsables de cuatro empresas, eh, por el orden de intervención Global Lean, Interroll, shaffer y TGV, que nos va a hablar Obviamente, de temas de automatización del almacén desde distintos puntos de vista, lo cual yo creo que enriquecerá sumamente la, la jornada. El subtítulo que tiene esta jornada de automatización del almacén es de lo inflexible a lo escalable, y ahora también explicaré brevemente el por qué lo hemos, eh, lo hemos hecho así. Hemos puesto este subtítulo. Y bueno, como les decía, yo represento a Cuadernos de Logística, soy el responsable del área de logística del Grupo C de Comunicación. Nosotros hacemos que la tiene ahí fuera lo más visible quizás sea una revista. Eh, hacemos también un boletín electrónico de noticias, que eh, por mor de su inscripción a esta jornada empezarán a recibir a partir de los próximos días. Es un boletín diario con tres o cuatro noticias, absolutamente gratuito, todas referidas al sector logístico. Si en algún momento <coughs> no desean recibirlo, con darse de baja es suficiente. Eh, pero creemos que puede ser interesante para ustedes. Eh, tenemos una web, que es esta que está que está ahí con bastante actividad. actividad multimedia de todo tipo. Eh, grabaciones. Eh, actos eh, que luego volcamos a través de nuestra web también. eventos, jornadas como estas, mesas redondas y pertenecemos, como decía, a un grupo en el que está inserta el área de logística y otras cuatro más. ¿Por qué lo hemos denominado de lo inflexible a lo escalable? bueno eh, como seguramente todos ustedes saben, eh, este es un sector como tantos que, que da soporte a la actividad logística, pues que está eh, sometido, afortunadamente, pues a una gran evolución tecnológica. El entorno ha cambiado, cada vez hay más exigencias por parte del mercado, por parte de los clientes, por parte del consumo. Cada vez también en la cadena de suministros hay menos pedidos y estos son más frecuentes, lo cual mediatiza, condiciona cómo sean los almacenes. El comercio electrónico, evidentemente, es el gran. yo diría el gran factor, el gran elemento hoy en día. De hecho, es el único sector que está creciendo, incluso durante la crisis, está creciendo con dos dígitos. Y toda la logística tiene cada vez más que ver, o viceversa, con el comercio electrónico. Eh, los almacenes, además, ya no tienen que ser solamente almacenes, tienen que ser también sostenibles desde el punto de vista medioambiental y las empresas buscan un retorno de la inversión cada vez más cercano, más corto en el tiempo, con lo cual también hay que las, los suministradores tienen que dar soluciones a este tema. ¿Qué es lo que ha cambiado desde mi punto de vista? Pues que las respuestas ya no solamente son estándar, que los eh, almacenes, y espero no equivocarme, son cada vez más asequibles por parte de quien tiene que hacer esa inversión que exigen menor masa crítica para arrancarlos y también menores costes operativos y de implantación. Aunque lo que no ha cambiado es que siguen exigiendo una cierta masa crítica como punto de partida, que son en la mayoría de los casos una decisión estratégica para la empresa, que se trata, yo diría que en todos los casos, de proyectos a medio y largo plazo. Y que desde luego implican a toda la compañía y no solamente a un área, puesto que esa decisión estratégica y a medio y largo plazo tendrá que ver con la actividad de la, de la compañía. Eh, bueno, pues sin más, eh, este es el programa que tenemos a partir de que yo deje de hablar, que será enseguida. En primer lugar, Alejandro Lobo, director de operaciones de Global Lee, nos va a hablar de la concepción industrial de un almacén automatizado. A continuación. Eh, Alejandro, es la persona que está más a mi izquierda. A continuación Eduardo Comadrán, eh, subsisten managers de Interro nos va a hablar de almacenamiento dinámico 2.0 y nos contará algo muy interesante, el caso, un caso práctico de, de una empresa muy conocida de Procter and Gamble. Luego tendremos un descanso coloquio con los ponentes que será a eso de las once y cuarto. Y digo, descanso coloquio con los ponentes, porque además de ofrecerles un, un pequeño desayuno, creo que es un momento muy interesante para que bueno, todas aquellas cuestiones que quieran debatir en concreto con alguno de ellos pues tengan ocasión de, de hacerlo durante como una media hora tendremos. La segunda parte se iniciará a mi derecha con la intervención de Julius Pom, ingeniero de sistemas de SSI Schaefer, que nos va a hablar, no podía faltar, de e-commerce, de comercio electrónico, tendencias y soluciones intralogísticas. Y finalmente, pero no menos importante, Javier García Cerrada, que todavía no se ha incorporado, pero que bueno, ya está en Madrid, venía de Barcelona, eh, nos va a hablar es el director general de TGV que nos va a hablar de automatización en logística de 0 a 100. Para acabar, tendremos un coloquio final con unas pequeñas, digamos, con unas breves conclusiones y el cierre. Eh, les digo también que al final de cada una de las intervenciones van a tener ustedes la ocasión de preguntar a los ponentes lo que quieran les invito nuevamente a hacerlo también en un modo más particular en el descanso coloquio e igualmente al final pues podrán también hacer preguntas sobre lo que se haya tratado aquí.